La emoción de Gabriela Arias Uriburu por el con Karim Shaban, su hijo, en Argentina. Gabriela Arias Uriburu fue operada de un riñón el 13 de enero en el Hospital Austral luego de que le detectaran una obstrucción generada a causa de una malformación congénita. Gracias a Dios, cada día estoy mejor. Todavía tengo unas semanas de reposo, pero mañana me sacan puntos y en unas semanas un catéter para ayudar al riñón en su función después de la intervención, le contó a Gente la escritora. Este problema me lo descubrieron en Jordania en el 2021 cuando me infecté de dos bacterias que mi riñón izquierdo tiene una malformación. Fueron intensos dolores abdominales y no lográbamos saber qué era hasta que llegamos al diagnóstico con un excelente especialista de riñón. Contó sobre el desenlace que tuvo esta historia en una sala de operaciones. La creadora de libros como Al encuentro del corazón y Salvaje o Domesticada. Transitó el año pasado con fuertes dolores, aunque siguió trabajando de la misma forma con viajes y conferencias alrededor del mundo. Mientras tanto, reveló que le está dando lugar al reposo como nunca y evaluó que de 25 años inmensos de tanta lucha en todos los sentidos. Ahora tocó regenerar también en todo sentido. Esta situación también generó una comunicación continua con la familia Jordana. Amigos allí y con todos aquí. El papá de los chicos también se hizo presente, contó en exclusiva. Pero, sin dudas, la noticia más destacada es que Karim Shaban, su hijo mayor, viajó a la Argentina con el objetivo de acompañar a su mamá y representar a sus otros dos hermanos que no pudieron estar presentes ya que todo se produjo en cuestión de horas. Fue inmenso lo que vivimos, definió. Karim vino en el 2010 y ahora con su mujer, Tamara Abu Saud, una mujer bellísima artista y también del mundo de los negocios. De la misma forma en la que se decidió la operación en horas, Karim decidió su viaje y Tamara optó por acompañarlo, detalló. En su cuenta de Instagram, este domingo compartió una foto que la esposa de su hijo les tomó mientras estaban paseando por el barrio porteño de Recoleta. Ese día caminamos por Avenida Alvear. Tamara estaba fascinada, hicimos toda la zona, entramos al Four Seasons donde Tamara también pudo ver el arte, la arquitectura, la sinergia, siguió. Los abrazos fueron inmediatos y ni decirte las risas. El día del cumple de mi mamá, festeja 94 años, subiré las fotos de ella con Karim que son emocionantes, valoró. Hay que destacar que el año pasado, en una extensa nota que le dio en julio a la revista Hola, le consultaron si había planes para que alguno de sus hijos desembarque en Argentina. Si bien respondió que los planes siempre están, manifestó que por ahora parece un plan que no se va a cumplir a corto plazo. A diferencia de otros tiempos, hoy soy yo la que les dice que organicen sus agendas y se vengan. Pero ellos me piden que vaya yo. Y así estamos, en una lucha que para mí es dura. Sueño con que algún día vengan a la Argentina, pero ya es una decisión de ellos, contestó por aquel entonces. Ya no sé cómo pedirles que vengan a visitarme. Dejé de hablar del tema porque me parece que estoy causando el efecto contrario y me huyen cuando llego a esa conversación. Pienso que ellos hoy tienen un pensamiento muy complejo con respecto a América Latina porque es de donde el padre se los llevó. Creo que tienen que reconciliarse con esa parte y es una tarea que van a tener que encarar solos, declaró en aquel entonces. Si bien el presente es diametralmente distinto a lo que vivió hace unos años, celebró que la gente pueda construir en las adversidades estos puentes de amor y que darán su fruto en el momento indicado. Entiendo lo que mi historia vincular está despertando en la gente. Y que eso ilumine los vínculos familiares. Pero hay que trabajar por ello. Me hubiera gustado que los gobiernos hicieran lo que había sido pautado en agenda. Eso hubiera sido beneficio para todos los niños en el mundo y más con las migraciones de hoy, apuntó en Gente. Si desde Argentina hubiera salido una acción gubernamental junto con la personal de INITAR en todos los países, teníamos esa visibilidad desde la historia. Eso fue lo más duro para mí porque me dejaron sola. La prensa me ayudó a generar una masa crítica. Pero los niños necesitan de la gestión del Estado y eso se truncó, sentenció.